Bueno, diputado Condizioni, ¿cómo le ve al ministro, al jefe de gabinete? Lamentablemente veo que persiste el relato coacheado, el relato construido, desconectado de la realidad. Que en estas horas de la Nación el jefe de gabinete hable de un exitoso programa de desarrollo que está llevando en el país, así lo dijo él. Es una afrenta a la Argentina y a los argentinos que están sufriendo los problemas por el lado de la producción y del trabajo derivado de la timba financiera, de la concentración económica y una Argentina que perdió el rumbo económico con la economía real. Escuchar al jefe de gabinete decir que cree que las importaciones tienen que ver con la maquinaria agrícola es un desconocimiento total de la realidad. Es más, la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola está preocupada por las importaciones de maquinaria agrícola. Negar la situación social y de pobreza, el incremento de la misma, excusándose en los datos del INDEC, cuando todos sabemos que el INDEC va a marcar claramente una suba de pobreza en los próximos trimestres, es estar en un relato muy coacheado, vacío. ¿Usted cree que es profeso, lo hace? ¿O es una forma de cuidarse, ampararse, protegerse? Porque lleva al ridículo, digamos, ¿no? Yo creo que son limitaciones personales que no están a la altura del cargo de ser jefe de gabinete de la Nación. Es más, yo jamás me permitiría imputarlo por la manera de pensar o su modelo. Yo no estoy de acuerdo. La imputación es que estoy haciendo es que no está a la altura para defender su propio modelo. No puede venir al Congreso tan liviano, tan coacheado, tan construido un relato artificial, desconectado de la realidad. Preferiría, aún en mis diferencias, un ministro, jefe de ministro, que venga con toda la solidez política, técnica, a dar un debate frente a frente, aún defendiendo el modelo, que tiene derecho a hacerlo. Yo no estaría de acuerdo con ese modelo, pero reconocería tener un interlocutor con mucha solidez. Bien. Que no lo tenemos. ¿Para Santa Fe? ¿Se preguntó algo por ahí? No, habló de la maquinaria agrícola, no. Bueno, no es ya lo dije, sí. Sobrevoló de que el tema agroexportador. Yo lo que le digo al jefe de gabinete, que yo no veo a los millones de santafesinos transitando su vida en el cordón portuario. Uno puede ver a CAR, Giladre, Eifur, y a otras multinacionales, a Costco, y que deben estar muy contentos, ¿no? Por la devaluación y por las inversiones en Levá, pero yo no veo ahí la mayoría de los santafesinos trabaja, no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, tiene problemas con las tarifas domiciliarias, los empresarios pyme la están pasando mal, las cooperativas también, el productor está endeudado, esa es la realidad.